Bueno, mi gente, Luife sigue vivo. Sigue vivo. Y vamos a hacer hoy, bueno, voy a hacer porque ustedes están aquí conmigo. Voy a hacer un review de el Mountain Dew Kickstart. Lo cual asumo que es un energy drink para variar. Y este, desde que salieron hace tiempito, yo no se me ha ocurrido ni probarlos, ni los he mirado, ni los he tocado hasta el día de hoy. Los vi que estaban bien económicos y dije, pues, maybe hoy es el día de probar esto. Habían dos sabores, había de China y de Fruit Punch. Y vamos a coger de Fruit Punch primero. Y aquí dice que esto es Energizing Fruit Punch. Natural Artificial Flavor Sparkling Juice Beverage from Concentrate. With just the right amount of kick. O sea que esto es supuestamente con la cantidad necesaria de kick, como refiriéndose a energía. Y dice que es naturalmente y artificialmente saborizado. Dice que es sparkling, o sea que es carbonatado. Vamos a ver rápido, que me gusta ver qué son, cuánto azúcar tiene. Dice que tiene 10 gramos de azúcar, en verdad tiene 19 gramos de azúcar. Son 16 onzas, porque supuestamente esto está, son por cada container, tiene 2 servicios. Y porque en otra, si me tomo todo esto, me voy a estar metiendo 19 gramos de azúcar, que no está mal comparado con otros refrescos más pequeños. Dice que es, ¿verdad?, carbonatado, agua, high fructose. Dice que tiene uva blanca y ácido cítrico, potasio, bla bla bla, y todas esas cosas que parecen que pueden derretir metal metidas en un refresco. Obviamente no derrite metal porque esto está hecho de aluminio, pero es un chiste, jajaja. Anyway, no veo ningún lado que diga que tiene, sí, tiene cafeína, lo vi por ahí ya. Tiene cafeína, obviamente, porque si no tiene cafeína no va a despertar a nadie. Pero nada, vamos a, la lata está bien cupida, verdad, no se ve mal la lata, no tiene que ver nada, pero vamos a probarlo, que es lo importante de esto. Yo siempre tengo la manía de limpiar la parte de la boca con la camisa, usted no lo hice antes, pero hoy vamos a probar. Vamos rápido, que estoy perdiendo el tiempo ya. El olor huele a fruta, un jugo de fruta que se huele bien, me gusta cómo huele. Huele como algún jugo de fruta que yo me he tomado antes. El sabor está bueno, caro, pero me gusta. Y sí, es carbonatado, es sparkling, pero es como que suave. No es una cosa así que es un burbujeo exagerado en la boca de uno. No sabe como nada extraño, sabe. Tiene un aftertaste como agua Perrier. Si no has visto el video, chequéalo. Sí, tiene como un saborcito como al aftertaste del agua Perrier. Voy a ponerlo así para que lo puedan ver mejor. Creo que pueden ver mejor. No pasó nada aquí. Anyway. El jugo. Vamos por otra vez. Huele mejor de lo que sabe, o sea, no es que sabe malo, es que en cuestión de lo que es el fruta, el olor le está bien bueno, pero cuando tú lo pruebas, como que no, sabe a fruta, pero no es una cosa como que wow, qué cañón sabor. Sabe bien. Si apareciese esto y tengo ganas de beber algo de fruta y hubiese otra alternativa, mucha probabilidad que coja esto, porque sabe bien. Lo que tengo que ver es cómo me cae, si me cae bien al estómago. ¿Sabes qué? Yo voy a empezar, déjame saber si tú estás viendo este video por primera vez. Igual que, dice yo, me vi los otros. Estaría bueno hacerlo como que me lo tomo y después, como una hora después, que lo que la, o al otro día, entrar a Facebook y entonces hacer un fanpage y decirle ahí, pues mira, me tomé tal cosa, me cayó bien al estómago. Hay maybe personas como yo que tienen problemas gastrointestinales. Y tienen, ¿cómo se llama eso? No intolerancia a la lactosa, a la otra. Dios mío, se me olvidó lo que tengo. Que tiene intestino irritable como yo. Y
quisiera uno saber si cae bien al estómago. Eso sería un buen contenido también. Pero vamos, si me gustó o no. Está bueno. Del 1 al 10 le doy como un 6. Un 6, 6 y medio. Maybe no sea mi primer jugo de fruta, así que alguno dado que coja con opción, pero está bueno. Pero nada, mi gente, déjame saber si has probado. Recuerda darle like, suscríbete para que vean más reviews de cosas que voy a estar probando. A mí me gusta probar todo y esto no lo había probado. Esta es la primera vez que lo pruebo. Le di como un 6, 6, 6 y medio. Así que nada, mi gente, dale like. Bye.